¿Qué tal, gente? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y antes de empezar, les quiero agradecer mucho porque todos los vídeos han estado teniendo muchísimo apoyo y también varias personas se han estado suscribiendo al canal, lo cual también agradezco, y les tengo una gran sorpresa para cuando lleguemos a los 1500 suscriptores. Y bueno, gente, en el video de hoy estaremos hablando del juego de Crash Bash. Este juego fue el primer título de Crash que no fue desarrollado por Naughty Dog. Este juego estuvo en manos de Eurocom y Cerny Games. También este fue el último juego de Crash para la primera PlayStation, lanzado en noviembre del año 2000. Este juego tuvo una propuesta bastante interesante, ya que no fue un juego plataformero como la trilogía original o un título de carreras como el CTR. Este juego se creó como un multijugador de minijuegos, al estilo Mario Party, pero con los personajes y el toque de Crash Bandicoot, lo que impulsó mucho y logró hacer que este juego tuviera una muy buena calidad. Este juego de Crash cuenta con tres modos, los cuales son el modo aventura, en donde podremos jugar una historia donde se nos cuenta que Uka Uka y Aguaku están peleando por ver quién es más poderoso, reclutando a un equipo que peleará en nombre de cada uno, teniendo en este juego el debut del personaje de Rilaro, el cual fue muy querido por el fandom de Crash y llegando incluso a salir como personaje en el juego de CTR Nitro Fuel, donde tuvo un diseño moderno y también su diseño clásico. También en este modo aventura podremos ver a Papu Papu como el primer jefe, un oso polar en un submarino, a los hermanos Komodo, e incluso como jefe final volvemos a ver a Nitrous Oxide, siendo este modo de juego muy divertido y que nos trae juegos bastante divertidos. Luego tenemos el modo batalla, en el cual podemos escoger uno de todos los mapas de minijuegos para jugar una partida rápida, teniendo la opción de jugar esta partida ya sea solo o con tus amigos. Y el último modo que hay es el modo torneo, el cual te permite jugar una ronda de 4 partidas del mismo minijuego pero en sus diferentes mapas. Los minijuegos constan desde una pelea con cajas, en la que tienes que acabar la barra de salud de los demás arrojándoles cajas normales, cajas de TNT o haciéndolos chocar con cajas nitro. Un modo de juego en el que tienes que montar a un oso polar y tienes que tirar a tus enemigos de una plataforma que puede ser fija, móvil, una plataforma que se va haciendo cada vez más pequeña, y muchas otras. También cuenta con un minijuego en el que tienes que pintar de tu color bloques para ir ganando puntos durante un límite de tiempo. Un minijuego en el que tienes que pelear contra los demás montados en tanques de guerra. Un minijuego en el que tienes que jugar una pequeña carrera. Y muchos otros minijuegos que la verdad son bastante buenos. Este juego, como los otros juegos de Crash, también cuenta con su versión japonesa, la cual cuenta con un personaje secreto que solo está disponible para el modo de juego de batalla, en el cual si oprimimos el botón R1 y R2, junto a los botones de izquierda y hacia abajo, si hacemos esa combinación podremos desbloquear a Fate Crash como personaje jugable en esta versión japonesa. Ahora, hablando de si podremos ver en un futuro este juego para la nueva generación de consolas, yo sí lo veo muy probable, ya que en años anteriores nos dieron el juego de CTR Nitro Fueled por parte de Vinox y posiblemente también tomen en sus manos este juego, ya que este juego estilo party de Crash puede mejorar muchísimo si le añaden un modo de multijugador online, más personajes como en el CTR, e incluso extender el modo historia, añadiendo más minijuegos, más jefes e incluso con contenido de DLC. Para este posible remake o remasterización del juego, puede que la tengamos en el año 2022 o en el 2023, ya que todavía falta que nos den el anuncio fuerte para este 2021, ya que de momento hemos tenido el anuncio de la cuarta entrega para la novena generación de consolas y para Nintendo Switch, así que aún seguimos a la espera de que otro juego podremos tener, o si el lanzamiento fuerte de este año será el título para móviles de Crash on the Run. Si les interesa jugar este juego, ya sea en su versión normal o en la versión japonesa, les recomiendo que pasen a ver este video que tengo en el canal, en el cual podrán descargar desde la trilogía de Crash, el CTR, el juego de Crash Bash y muchos otros juegos. Los links están por Mediafire y están en español, así que ya saben, si quieren tener estos juegos para el emulador de PlayStation 1, tanto para Android como para PC, les dejaré el video también en la descripción. Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy, les agradezco mucho por ver el video.
Si les gustó el video no se olviden de regalarme un like, también si son nuevos los invito a que se suscriban y ahora pasaré a dar los saludos del video anterior. Le quiero mandar un gran saludo a Nutche Gutiérrez, que estuvo en el estreno del video anterior. También le quiero mandar un gran saludo a SonicNike64, a Machil Uchiha, Oscar Amazaki, a Julián Barbosa, a José Dávila, a Jimbert Julen, a Jacin037 que es nuevo en el canal y le doy la bienvenida, y a Gabriel Marín. Les agradezco mucho por todo su apoyo y como les dije antes, ya les tengo preparado un regalo para cuando el canal llegue a los 1500 suscriptores, así que mientras más pronto lleguemos a esa meta de suscriptores más pronto sabrán de qué se trata. También los invito a que se unan a la familia Bandicoot en Facebook, ya que ese grupo está muy bueno y el link se los dejaré aquí abajo en la descripción. Sin más por añadir les agradezco por su atención y nos veremos en el próximo video gente. Cuídense.